Bueno, y anoche estábamos tocando en un pub recopado, ¿viste? Y mientras juntábamos las cosas, se acercó un chabón y nos dijo que era de una grabadora. Y bueno, nos aconsejó que hagamos un demo, ¿entendés? Porque lo nuestro puede llegar a gustar. Sí, pero qué bárbaro. ¿Pero qué es un demo? Vos sí que estás fuera de onda. Ay, bueno, perdoname si estoy tan fuera de onda. ¿Quién soy? ¿Tutankamón? Está bien, disculpame, yo te explico. Mira, un demo es grabar un par de temitas en un compact y empezar a distribuirlo por todas las grabadoras. Sí, como un disco, entonces. Sí, sí. Bueno, y me dijo el chabón que donde labura él están viendo bandas nuevas, ¿entendés? Eso, buenísimo, Víctor. Pero claro, es bárbaro. ¿Y el tipo también va a agarpar el estudio de grabación, así, profesional, todo? No, ni loco. Él nos aconsejó nada más. Bueno, y entonces, ¿quién te va a bancar el demo? Porque yo digo que grabar un compact, o sea, uno o dos temas, tiene que salir un fango. ¿Y qué te parece? Sí, por eso mismo estoy hablando con vos. Ah, sí, ya entiendo. Bueno, mira, Víctor querido, te agradezco mucho la información. ¡Chao! No, Pepe, para. Pero vos no me podés dejar en banda en medio de la tormenta. Escúchame, estamos vendiendo unas rifitas para recaudar fondos. Acá, vos estás buscando un gil que te compre una rifa. Pero por favor, Pepe, mira si te voy a vender una rifa a vos. Bueno, menos mal. Me tenés que comprar 10, por lo menos. Yes. No te tenés que poner mal, Dibu. El año de clase se termina y nos tenemos que separar. No, yo no me quiero separar de vos. Es por un tiempito nada más. Vas a ver que el año que viene vamos a estar juntos otra vez, dale. ¿Quién fue el tarado que compró 10 rifas y el premio es un radio reloj despertador? Yo. Perdón. Lo de tarado lo dije sin ánimo de ofender. El que me la vendió fue Víctor, papá. O sea que él quiere vivir de enganchar giles. No, lo de giles no lo tomes como algo personal. No, ya sé. Lo que pasa es que el premio es algo simbólico. ¿Que ni siquiera te lo dan? No, papá, simbólico quiere decir... ¿Para qué voy a perder tiempo, no? Si te va a enganchar a vos también. No, yo no pienso comprar una rifa que el premio es un despertador porque yo me despierto solo. Sí, eso lo quiero ver. ¡Ah! Sí, mi amorcito. Se va mi maestra y yo quiero hacerle un regalo de despedida. Ah, pero qué dulce. Si te ganas la rifa, le podés regalar el despertador. Cortala, papá. Lo que yo no quiero es hacerte gastar. Ah, papá, ¿por qué? ¿Por qué sos tan amarrete? Yo me siento feliz gastando en algo que necesita Diego. A ver, papito, ¿qué le quiere regalar a su maestra? Un televisor de 29 pulgadas. Madre de Dios. Abrime, Dibu. No te ofenda, pero ¿a quién se le ocurre? ¿Cómo le vas a regalar a tu maestro un televisor 29 pulgadas? Porque una vez me dijo que su sueño era tener uno. Pero ni nosotros tenemos uno. ¡Y compra dos! Al final era más negocio el radio reloj. ¿Cuántas querés? Todas. ¿Todas? Pero sí, hombre. Oh, grande, todas. Viejo, grande. Ay, hombre. A ver, ¿cuánto es? ¿Así está bien? A ver, uno. ¿Sí? O sea, uno más. Pero acá hay más guita de lo que valen las rifas. ¿Y sí? Sí, es un pequeño regalo material por el orgullo que a mí me produce que mi hijo va a grabar un demo. Gracias, viejo. No. Gracias a vos por la alegría que me das. ¿Mm? Y yo digo, ya que estamos, ¿por qué no aprovechamos para hablar un poco de padre a hijo? ¿Cómo no? Y se encerró en su cuarto porque dice que no soy capaz de hacer realidad el sueño de su maestra. ¿Y cuál es el sueño de su maestra? Un televisor, 29 pulgadas, ¿ok? No te pongas así, es lógico lo que le pasa. Ah, lógico. Bueno, entonces tuvimos suerte, querida. Fíjate, si el sueño de su maestra era un 0 kilómetro descapotable. Pepe, a vos lo que te falta es psicología. ¿Vos no te das cuenta que el chico es la primera separación que sufre en su vida? No, sí, yo me doy cuenta, yo entiendo. Pero fíjate, si cada separación nos cuesta este precio, ¿entonces qué hacemos? Es que no es así. Él va a entender que este pedido es un despropósito. Y bueno, va a bajar sus pretensiones. No, si ya lo bajó. Dice que se conforma con uno de 24. Eso sí, con antena parabólica. ¿Me dejas actuar a mí? Vos haces lo que quieras, pero yo no transo ni con uno de 14, ¿ok? ¿Vos no te das cuenta que el televisor es un símbolo? No, pará con los símbolos. Me salió mucha plata los símbolos hoy. Pepe, por favor, tranquilízate. Mira, yo voy a hablar con él y vas a ver que todo se arregla. Sí, bueno, es muy fácil, pero Dibu está re encaprichado. Esto te lo digo yo. Hoy no le abre la puerta a nadie. Dibu, abrí. Soy mamá. Se me hace un poco difícil hablar de esto, Víctor, pero ¿sabes qué pasa? Vos estás por terminar el secundario ya, ¿no? Y yo creo que llegó el momento de hablar un poco de tu futuro.
Mira, el único futuro que veo en este momento es el del demo. Me parece fantástico, bárbaro. Pero este es un futuro cercano. Yo estoy hablando de un futuro un poco más lejano. A ver, sintetizando, ¿qué pensás hacer de tu vida? ¿Cómo? Sí, ¿en qué universidad vas a estudiar? ¿Qué universidad? Yo no pienso estudiar en ninguna universidad. Víctor, querido, algo tenés que estudiar. Por supuesto, el año que viene empiezo guitarra, pero con todas las pilas, ¿eh? Bueno, me parece fantástico y, bueno, yo te voy a apoyar, pero... Pero bueno, Víctor, la música no es una profesión, ¿no? ¿Cómo que no es una profesión? Míralo a Charlie, míralo a Fito. No, querido, no, hablemos en serio, mi viejo. Pero ¿cuántos Charlies hay? A ver, decime, ¿cuántos Fitos hay? No, yo te estoy hablando de algo más sólido, algo que te cubra, que te asegure. Estoy hablando de, no sé, estudiar abogacía, computación. No me gusta, ni mamado. Oye, Víctor, yo te voy a ayudar. Vos podés tomar la música como un hobby, ¿no? Pero no entendés, papá. La música no es un hobby para mí. Víctor, yo te banqué lo del demo, ¿no es cierto? Ah. Bueno, ¿de dónde te crees? No te gastes en hablar. Ya entendí. Ya entendí por qué me bancaste lo del demo. Toma, acá tenés tu plata. No la necesito. No, pará. Me estás malinterpretando. Vos me estás malinterpretando, Víctor. A mí. Yo no pienso estudiar otra cosa que no sea música. Víctor, no me escuchás. Víctor. Víctor. A tu maestra va a volver el año que viene, como siempre. Ella ahora se va porque terminan las clases y tiene que dar clases en una colonia que queda en el sur. Yo quiero ir a esa colonia. Pero la colonia queda muy, muy lejos, ¿eh? Vas a tener que ir solito. Mira, no va a poder ir ni papá, ni mamá, ni el abuelo, ni los chicos. No pueden venir todos a la colonia. No. Pero cuando la colonia termine, Jimena vuelve otra vez acá y te da clases como siempre, como este año. ¿Vos me lo prometés? Sí, yo te lo prometo. ¿Y qué dijo Dibu? No, se tranquilizó. Eso sí, le va a costar recuperarse de esta pérdida. ¿Te das cuenta que vos sos un fenómeno? Porque yo voy bien, ¿no? Y de pronto, qué sé yo, me pongo nervioso y se pudre todo. Está bien, no importa. No, pero hoy me se sacó de la cabeza la idea del televisor, ¿no? Sí, entendió que eso no podía ser. Además, yo lo convencí que para una mujer a lo mejor es mejor un detalle que el mejor televisor del mundo. Sí, pero lo entendió bien eso del detalle. Ay, Pepe, sí. ¿No te das cuenta que sos grandiosa, que sos maravillosa? No, para. Ahora voy a hablar con él, ¿no? Porque no quiero que quede mal conmigo. No, si está lo más bien. ¿Segura? Quedó tranquilo. Todo gracias a vos, ¿eh? Claro, bueno, mira, con esos ojos verdes que te... Oh, ¡ay, Dios! No, para. Deja un poquito que atienda a otro. Sigan chapando que yo atiendo. ¿Pero qué haces, papá? Si abrís esa puerta vas a tener 10 años de mala suerte. Mira, haceme un favor, anda a tu cuarto. Después no me digas que no te avisé. Dios mío, pero qué costumbre que tiene. ¡Viejo trastornado! No, para un poquito que mi viejo no es ningún trastornado. Es un trastornado, por favor. Disculpame, pero me saca de la casilla. Che. Hola, Lucio. Ay, disculpame, Marcela. Hola. ¿Qué necesitas? Víctor, estoy muy preocupado por él. Sí, no me diga nada, te enchufó las rifas. No, es algo importante y me siento mal y además creo que metí la pata. ¿Cuándo no? Ay, Lucio, ¿cómo lo fuiste a apretar al nene con lo de la universidad justamente cuando está tan ilusionado con su compact? Precisamente, yo pensé que era el momento oportuno para hablar de la universidad. Digo yo, ¿no nos podemos comportar como un matrimonio separado, civilizado, que se ocupa en conjunto de la educación de sus hijos? Marcela, yo pensé que era conveniente perdón, hablar... Perdón. Yo puedo opinar. Ojo, es nada más que como un espectador. Está bien. No te metas más, Lucio. ¿Cómo no me voy a meter si yo soy el padre? Sí, desgraciadamente, a eso el chico no puede renunciar. Para de gastarme. Pero si te estás gastando solo después de lo que hiciste. ¿Pero se pueden dejar de embromar? Yo no estoy embromando, yo estoy hablando en serio. Bueno, yo voy a hablar con Víctor no, y con... No, porque no va a querer hablar con vos. Yo hablo con él. Está bien, Marcela, está bien. Buenas. Hola. Hola. Veo que ya viniste a buchonear, buscando aliados para la causa, ¿no? Víctor, te pido por favor que no le hables así a tu padre. Está bien, pero yo lo único que les digo es que a mí nadie me va a convencer. Yo la tengo re clara, ¿entendieron? Mi camino es la música. ¡Pero, Víctor! ¿A
Pará. Pero, un poquito, no, en este momento no está para hablar con nadie. Escúchame, algo tenemos que hacer. Si querés te presto una goma. Para borrarte, digo. ¡Qué lucha con los chicos! Bueno, es lo de siempre. Se viene el fin de año, Marce. Y los chicos se ponen más difíciles. Cuando terminan las clases, empiezan las vacaciones. Y hablando de las vacaciones, yo digo, ¿no podríamos tener un adelanto, por ejemplo, de lo que vamos a pasar con estas vacaciones? Una playa, mucho sol. ¡Paren de chapar! Papá, ¿no sabés golpear vos? Pasá ahora. ¿Viste cómo aprendí a golpear bien? No lo hago porque no me gusta vanagloriarme de mis conocimientos. Pues entonces vanagloriate, papá, y golpea la puerta. Te prometo que pienso vanagloriarme. Ah, Marce, mi intención al interrumpir el chape de ustedes era para saber qué le preparo de comer a Divo. Abuelo, vaya que yo en 5 minutos bajo y le digo, ¿eh? Yo no voy a discutir, me retiro. Chao, papá, chao. Bueno, ¿dónde estábamos? ¿Cómo será de Dios? ¿Qué pasa, papá? Permiso, pueden seguir chapando. Bueno, ya me cortó el mambo. Chao, mi amor, me voy a trabajar. No vengo a cenar, ¿eh? ¿Qué? No, quiero decir que sigo laburando y vengo a dormir directamente. Bueno, a dormir es una manera de decir. Ah. Creo que me merezco la revancha, ¿no? Amor, aquí estoy. Está durmiendo. Me parece que la revancha se suspendió por mal tiempo. ¿Qué pasó? Si siempre duerme en su cama. Lo que pasa es que estaba medio pinchado por lo de su maestra. Entonces lo traje a la cama y despacito, despacito se fue durmiendo. Bueno, está bien. Despacito, despacito lo llevamos a su cuarto. ¿Eh? ¡No! ¿Qué? Pero no entendés que me costó un triunfo hacerlo dormir. A ver si se despierta. ¿Y entonces dónde duermo yo? ¿Dormiste bien? Sí, un poco arrugadito, pero al final sí, me dormí como un tronco. Debes haber serruchado varios árboles, porque Leo vino a dormir conmigo porque dice que no lo dejabas dormir con tus ronquidos. Perdón, o sea que el único que no pudo dormir con vos fui yo. Bueno, entonces quiero que quede bien claro para todos el tema este de qué es un documento histórico. ¿Mm? ¿Tenemos una pequeña idea de qué se trata? ¿Sí? ¿Puedes parar de decir así? Ahora sé por qué no querés verme. Fabi... Caro, me hubiera gustado que me lo digas vos, y no a Román. Bueno, lo que pasa es que justo vos estabas de viaje y no, yo... No. No era tan jodido que me digas que estabas enojada conmigo porque no te mandé ninguna carta desde Europa. ¿Quién te dijo eso? Román. Luli me dijo que vos estabas sufriendo. Que no sabías a quién elegir. Yo te quiero tanto, que no me hago que sufra por mí. ¿Marzoa? Sí. ¿Se puede saber en qué está pensando? En la clase. En la clase, profesora, como corresponde. Ah, sí. Muy bien. Entonces me gustaría que nos cuente a todos lo que yo estaba explicando. ¿Y para qué se lo voy a contar si usted lo hizo tan bien? ¿Usted me está tomando el pelo? No, profesora. Mire, yo no sé qué le pasa últimamente, pero tanto en su conducta como en los estudios quiero decirle que cada día la veo peor. Y eso se va a ver reflejado en sus calificaciones, ¿eh? No es la primera profe que te lo dice. Y bueno, ¿qué crees que haga? No me puedo concentrar en otra cosa. Sí, claro, pero alguna vez te vas a tener que decidir por alguno de los dos, porque si no... vas a terminar repitiendo el año. Ay, no seas exagerada. No, pero tus notas cayeron un montón en el último tiempo.
Bueno, prefiero no hablar de mis notas. Está bien. Hablemos de Fabi, entonces. Ay, claro, sí, porque vos salís de nuevo con él ahora, ¿no es cierto? Pero lo tratás con una frialdad terrible que hasta a mí me da lástima, pobre pibe. Y bueno, a mí también me da lástima. Pero es lo que siento, Luli. Román me cambió todo, ¿entendés? Y bueno, quédate con Román, entonces. Aunque no, no sé, no estoy segura. ¿Vos nunca dudaste de algo? Claro, Fabi no se va a bancar esto mucho tiempo, ¿eh? Y yo lo único que espero es que no me vuelva a preguntar a mí. Yo tengo que encontrar alguna excusa para no verlo a Fabi. Es la única manera de que él no sospeche nada. ¿Y qué vas a hacer? ¿Te vas a ir del país? Va. Dibu. Dibu. ¿Te escondiste otra vez? ¿Eh? A ver. Frío. Frío. Tibio. Tibio, tibio. Caliente. Tibu. Para vos. Hola, ma. Hola, mi amor. Enseguida te saludo. Yo necesito tiempo. Tengo que encontrar alguna excusa para no ver a Fabi. Hola, mi nena. ¿Cómo estás? Mal. Caro, ¿qué te pasa? Bueno, aunque me cueste, te lo voy a tener que decir. Pero por supuesto, vos sabés que siempre estoy dispuesta a escucharte. Estoy mal con vos, mamá. ¿Conmigo? Caro, ¿qué te hice yo? ¿Vos sabés cómo ando en el colegio? ¿Y cómo vas a andar bien? Vos sos el tipo de chica que jamás da un problema. Ando re mal en el colegio y ni siquiera te diste cuenta. ¿Vos mal? No puede ser. ¡Es! Mis notas se cayeron a pedazos últimamente. ¿Y sabes por qué? No. Porque en esta casa no hay nadie que me ponga límites. Eso no es cierto. Es cierto, mamá. Caro, mira, yo admito que el último tiempo a lo mejor estuve un poco más ocupada por el casamiento, por el trabajo, porque Dibu bueno, requiere bueno, una... Bueno, pero yo no te voy a echar en cara lo que pasó. Sino que quiero que hablemos del futuro. Pero me parece muy bien, hablemos del futuro. Sentate. Yo quiero mejorar, mamá. Pero contás con todo mi apoyo. Mira, yo también quiero corregir mis errores. No, 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 no quiero que corrijas nada. Yo lo único que te pido es que me castigues para que vuelva a ser la misma de antes en el colegio. Pero ¿cómo te voy a castigar a vos? Sí, sí, mamá, yo te pido que me pongas límites. Vos no me tenés que dejar salir a ningún lado. Ni los sábados ni los domingos. Ni de lunes a viernes, nunca. Ni aunque sea la fiesta más importante y ni aunque tenga que salir con las chicas, ni con Fabi. Vos me tenés que obligar a que cumpla con mi deber. A ver si todavía termino repitiendo el año. Asumí tu rol de madre. Anda mal en el colegio, en serio. Y bueno, castigala, Marce. Si ella misma te lo está pidiendo. No es raro que ella misma venga a pedir un castigo. No, no me parece raro, porque Caro es una chica muy especial, que a lo mejor puede tener ese tipo de impulso. Mira, ojalá todos los pibes fueran así. No sé, no sé. Yo digo, ¿y después volviste a hablar con ella otra vez de alguna cosa? Pero, sí, sí, traté de preguntarle qué le pasaba, de indagar más a fondo. ¿Y? Bueno, aparentemente la única responsable soy yo. Soy la que no le pone límites, que soy blanda con ella. Sí, un consejo, Marce. Endurecete. Mira. Sí. Hola, Marce. Hola, hola, Fabi. ¿Cómo estás? ¿Caro está? Sí, está. Pasa. Marce. No la podés ver, Fabián. ¿Por qué? Porque la nena está castigada porque trajo muy malas notas. Y ella no va a salir de acá ni siquiera los fines de semana hasta que no levante esas notas. Bueno, pero déjame pasar a saludarla, por lo menos. No, Fabián, no. No. ¿Qué pasa? ¿Se rayaron cuando yo estuve en Europa? ¿Qué pasa? ¿Qué? No, nadie se rayó, nadie se rayó. Ándate, ándate. Marce, por favor, Fabián, ¿eh? Por favor.
¿Estuve bien? Pero estuviste genial, te juro, hasta yo me asusté. A mí qué carácter, qué temple, qué fuerza. Menos mal que te tengo a vos, ¿no? Para bancarme, ¿no? Porque yo hay veces que no sé cómo manejar a los chicos. No, vos sabés muy bien cómo manejar a los chicos. Y a mí también. Che, entre paréntesis, me parece que usted y yo tenemos una deuda pendiente. Porque yo no pasé una noche, digamos, muy agradable, ¿no? Tuve como unos sueños, unos sueños extraños. ¡Má! Sí, mi amor. Hoy sí que mi maestra se fue. Quédate conmigo, ma. Sí, mi amor, claro que me quedo con vos. Está todo bien, Dibu. ¿No es cierto? Sí, por supuesto, está todo bien. Pará, explícame, ¿qué te pasa? Bueno, olvídate de la rifa, olvídate de todo. Mi viejo nos banca el demo. ¿En serio? ¡Sí! ¿Qué haces, cachito? Mazo. ¿Mazo? ¿Mazo? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Problemas con mi mujer. Bueno, pero ¿problemas graves o problemas? Estoy podrido, Pepe. Qué suerte que uno tenés pibes. ¿Y por qué me lo decís? ¿Sabes cuánto hace que no pasa nada con mi mujer? ¿Qué sé yo, Calle? ¿Cómo lo voy a saber yo? Yo perdí la cuenta. Pero y no entiendo, ¿qué tiene que ver los pibes con todo esto? El drama empezó el día que yo dejé que el pibe entrara a la cama, durmiera en la cama por primera vez, eso. ¿Pero qué drama? Es que te estoy contando. El pibe tenía problemas y venía a la cama. Yo lo banqué y después no lo pude sacar más. Sí, entiendo. ¿Y tu mujer qué dice a todo esto? Y a ella le da pena, pobrecito. A mí también me da pena, pero yo no le doy pena a nadie. No, sí, yo te entiendo. ¿A qué vas a entender si vos no tenés pibe, Pepe? ¿Cómo lo voy a tener? ¿Qué quiero decir? Yo tengo... tengo los hijos de mi mujer. ¿Vos sabés que mi mujer tiene hijos del matrimonio anterior, ¿no? Además tengo a mi viejo. ¿Qué querés que te diga? Es como un chico. Mira, Pepito, un consejo de un logi. Si vos no querés alejarte de tu germu para siempre, nunca permitas que los pibes se te metan en la cama. ¿Sí? Que tenga felices sueños. Gracias, pa. Buenas noches, mi amor. Buenas noches, ma. Bueno, está mejor, ¿no? Sí, parece. Gracias a Dios. Vamos. ¿Qué pasa, buena noche? No, no, yo reconozco que está mejor, pero me preocupa. No, yo también estoy preocupado. Marce, no vamos a llevar a Diego a dormir otra vez en nuestra cama, ¿eh? No, claro que no, no. No, simplemente yo pensé que a lo mejor yo me podía quedar un ratito hasta que se duerma, porque viste que él durmió ayer conmigo y bueno, para que no haya un cambio tan brusco, ¿no? Bueno, sí, sí, seguramente le haría bien, pero... ¿Sabés qué pasa? Que está muy sensible. Está bien, está bien. Quédate un ratito con él, nada más. Te hago un poquito de mimo. Vos esperame que después te toca el turno a vos. ¿Eh? ¿Ah, sí? Bueno, te tomo la palabra. Yo voy ahí, enseguida. Voy preparando todo. Caro, eso de autocastigarte. ¿Vos no serás medio masoquista? Ay, no me gastes. No, no te gasto. Lo que pasa es que con lo que me decís no sé si contarte lo que me enteré. ¿De qué te enteraste? ¿Y para qué te lo voy a contar si igual vos el sábado no puedes salir? Ay, Luli, contame, por favor. Bueno, resulta que el equipo de Fabi va a jugar contra el equipo de Román. ¿Y van a jugar uno contra el otro? Sí, el sábado. Ay, yo tengo que ir, no me puedo quedar afuera.
Pase. Estaba durmiendo y no lo quise despertar. ¿Cómo se nota que hay preferencias en esta casa? Leo. No es cierto. Lo que pasa es que él ya terminó las clases y por eso lo dejo dormir. Bueno, basta. Tengo una noticia para contarle que lo va a poner muy contentos a todos. Ya sé, Víctor. Ya sé. Vas a entrar a la facultad. Pero cortala de una vez. Mamá ya me tenía que arruinar el desayuno. Bueno, sí. Yo me voy. ¿Qué pasa, Caro? ¿No vas a escuchar la noticia que tiene que dar tu hermano? No, lo que pasa es que quiero llegar un poco antes al colegio. Digo, para repasar algunos temas, como le prometí a mamá. Sí, está bien. Bueno. Chao, amor. Cuídate. Y suerte, chao. ¿Eh? Chao. 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 Bueno, está haciendo buena letra la nena, ¿eh? Bueno, ¿me dejan contar? ¡No, claro, contá, dale, dale! El padre de Alma nos paga el demo. No. El sábado grabamos. ¡Víctor! ¡Ay, Víctor, me felicito, amor! Pero... ay, después vamos a poder hablar entonces de lo de la facultad, ¿no? ¿Qué me decís? ¿Qué te digo? Que mejor me voy al colegio. Bueno, Víctor. Acá el único que no tiene apuro para ir al colegio sos vos. Porque quiero faltar. ¿Cómo estás? ¿Y cómo querés que esté? ¿Preocupada? ¿Viste cómo se levantó Víctor de la mesa, sí, no? Sí, sí, tenés que darle un poquito de tiempo, ya va a aflojar. Vos misma reconociste que hablar con él en este momento no era bueno. Estuviste un poquito ahí, te dejaste llevar por la ansiedad. Ya sé, lo que pasa es que qué sé yo, estoy preocupada. Sí, yo estoy preocupado por Dibu. Anoche otra vez te quedaste a dormir con él. Pero ¿por qué no lo quería dejar solito? Ya va a pasar, amor. Me ducho porque llego tarde a la reunión, ¿eh? Mira, Pepito, un consejo de un logi. Si vos no querés alejarte de tu germo para siempre, nunca permitas que los pibes se te metan en la cama. Y anoche cuando me lo contaste, ¿sabes qué fue lo primero que se me pasó por la cabeza? No. El sábado me tengo que escapar de mi casa para ir a ver el partido. Pero después lo pensé y no tiene sentido. ¿Por qué? Y claro, porque Fabi no sabe que mi mambo es con Román. Así que no va a sospechar nada. Vos sos el único que puede ayudarme, Dibu. Creo estar rara desde que llegué. Y yo estoy empezando a sospechar algo. ¿Vos la escuchaste hablar alguna vez de un pibe que se llama Román? ¿Hola? ¿Román? ¿Sí? Escúchame. Deja tranquila, Caro. ¿Cómo? ¡Sos sordo! Que dejes tranquila, Caro, te voy a reventar. ¿Pero vos quién sos? El hermano. ¿Hola? ¿Hola? Este no jode más. Dale, contestame. ¿La escuchaste hablar, sí o no? ¡No! Me estás mintiendo, Dibu. Yo nunca miento. ¿Ves que me estás mintiendo? ¿Qué onda con ese pibe, no? Yo hice todo lo posible por salvarte, Fabi. ¿Qué pasa? ¿Tuviste algún problema con el auto que viniste hasta ahora? No, Marce. Vine para hablar con vos. Solamente por lo que me moleste a mí. Yo creo que estamos haciendo mal, acostumbrando a Dibu que duerma con nosotros en la cama. Pero fue una noche nada más. No, fueron dos noches, porque ayer también te quedaste con él. ¿Qué me vas a decir que vos estás celoso porque me ocupo más de él que vos? Pero por favor, ¿cómo voy a estar yo celoso? No, la cosa no pasa por ahí. A mí me preocupa que se mal acostumbre. Eso ay, es lo que me mira, preocupa. ¡Ay, mira, qué bien! ¿Qué bien? Estás celoso, no, estás celoso. No me gastes, Marce. No te gastes. Es cierto, fueron dos noches. Dos. Yo además reconozco que no está bien que los chicos duerman con los padres. Ah, bueno, pero ahora ya Dibu está mejor con el asunto de la maestra. Así que esta noche se va a normalizar todo, ¿no? ¿Me lo prometes? ¿No?
dijo? Que lo engañaste. Que él se enteró de que entre Román y vos pasó algo. ¡Ay, no, no puede ser! ¿Vos le dijiste algo? No, no, ¿yo qué le voy a decir, Caro? No. ¿Y entonces quién le dijo? Fui yo, Caro. ¿Vos fuiste? Caro, no, insista, yo no fui. ¿No me creyó? ¡Buchón! Yo no soy buchón. Hola, mi amor. Acá estoy. ¿Te falta mucho? No, ya salgo. ¿Querés que te dé una manito, eh? No, 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 que te quiero dar una sorpresa. Bueno, está bien, como quieras. Ahora, si necesitas una manito... No. Ese... Buah. Por fin, una noche completa. ¿Te gusta el camisón que me compré para esta noche? No sé, no sé. Pregúntaselo a él. Tibu, yo te juro que no lo traje. Yo tampoco. ¿Y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? Hay que llevarlo a su cuarto. Marce, no, ¿qué? Pará. ¿Pero para qué? Si el chico vino, es que algo le pasa. Marce, por favor, los dos coincidimos que esto no le hace bien a Dibu. Vos lo seguís consintiendo y el tipo se sigue mal acostumbrando. Claro, Pepe, pero eso se lo tenemos que decir cuando el chico esté despierto, si no lo va a entender. Marce, por favor, hasta ahora actuaste vos. ¿Esta noche puedo actuar yo? No, por favor. ¿Vos crees que le voy a hacer mal a nuestro hijo? No, por supuesto que no. ¿Y entonces? Actúa. Gracias a Dios, creo que esa fe. Dibu. Yo quiero dormir con ustedes. Dibu. Dibu, ¿sabes que eso no puede ser? Si vos tenés tu camita, Dibu, yo sé que vos lo vas a entender. Dibu. Dibu. Marce, ¿te encerraste con él ahora? Tranquilízate, Pepe. ¿Ves que tu sistema no funcionó? Sí, pero va a funcionar. Hay que darle tiempo. Es un problema de... ¡No! Tipo está angustiado. No sé, parece que se puso otra vez mal por lo de la maestra. Mira, yo creo que lo mejor es que se quede acá a dormir esta noche. Marce, yo no vuelvo a dormir en el cuarto de Leo. Y no tenés por qué hacerlo. Pero no le pude sacar nada. La verdad que no sé si está así por lo de la maestra o por otra cosa. Sí, sí, a mí me pasó lo mismo. ¿Qué pasa? ¿Vos estás enojado porque Dibu durmió anoche acá? No, no qué sé yo, más o menos. Yo creo que lo importante es que nosotros no nos alejemos, Marce. ¿Qué decir? No, son cosas que pasan, ¿no? Yo creo que los chicos, los hijos, son lo más importante que nos pasó en la vida, pero... Pero ojo, Marce, hay que estar atento. Quiero decir que si vos y yo nos vamos distanciando, eso tampoco es bueno para él. Tienes razón. Hay que defender todos los momentos íntimos de la pareja. ¡Oh, perdón! ¡Será de Dios! ¿Qué pasa, papá? Bueno, pasá, pasá ahora. No, solamente quería saludarlos y desearles un hermoso día. No se asomaron a la ventana. ¡Es un sábado maravilloso! Y ahora tengo que ir al partido, Luli. Fabián sabe todo y puede hacer alguna barbaridad.
Mirá si lo quiebra Román en el medio del partido. Sí, tenés razón. Además, yo le tengo que explicar a Fabi que entre Román y yo no pasó nada. Que yo todavía estoy confundida y que no sé lo que quiero. Y bueno, pero ¿por qué no tratás de explicárselo por teléfono antes del partido? Sí, traté, pero no me atendió. Bueno, Caro, escúchame, no te preocupes que yo te acompaño. Gracias, Luli. Ahora, lo que todavía no entiendo es quién le contó a Fabián que vos andabas con Román. Eso también es un misterio para mí. Bueno, pero yo ahora tengo que resolver otro problema. ¿Cuál? Y claro, ¿no te acordás que estoy autocastigada? Para ir al partido me voy a tener que escapar. Yo entiendo todo lo que pasó con Caro. ¿Pero vos qué podés hacer? Yo tengo que ayudar a mi hermana. Y vos me tenés que ayudar a que la ayude. Tenemos que lograr que Fabi no lo quiebre a Román en el partido. ¿Y eso cómo se hace? Hay que conseguir que Román no juegue. Dale, ponete las pilas a largo porque te hicieron como 5 goles. No, pero dale, en serio te estoy diciendo. Hola, chicos. Fabián, vos y yo tenemos que hablar. No, Caro, olvídate. Escúchame, me tenés que escuchar. Vos no podés. No, Carolina, no te quiero escuchar. Aparte, me tengo que ir a cambiar. ¿Vamos? Se fueron a cambiar. ¡Ahí está Román! ¡Caro! Román, vos no podés jugar este partido. ¿Por qué? Juega Fabián. Ya lo sé, pero no pasa nada. Está todo bien, Caro. No está todo bien. Él sabe que pasó algo entre nosotros. ¿Quién se lo dijo? Ay, bueno, ¿qué importa eso? Yo tengo miedo. No, no tengas miedo, Caro. Yo tengo que cumplir con mis amigos. Pero vos quédate tranquila, que no va a haber ningún tipo de drama, ¿está bien? Dale, Román, vamos a cambiarnos. Ahora, oro. Escúchame, después nos vemos. Ahora hay que seguir con nuestro plan. ¿Sabes qué pasa? Creo que nos equivocamos los dos. Porque vos trataste de hablar contigo por tu lado y yo por el mío. Pero nunca lo intentamos juntos, Marce. Es verdad. ¿Y por qué no lo hacemos? Y creo que estamos esperando. Vamos a hablar con él. Sí, Román. Hola, hola. Dale. ¿Hoy jugás con las tres? Sí, sí. Vamos, che. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que pasamos encima de esto! ¡Dale, vamos! Cambiate, Román. Apurate, dale. ¡Y Volco! ¿Y vos dónde estás? ¿Qué pasó con tu voz? ¡Me pararon el bolso! ¡Lo dije acá recién! ¡No! ¡Me lo chata! ¡Ibu! ¡Ibu! ¡Caro! ¿Caro no tenía que estar estudiando? ¡Yo! Forget my
conseguir, Román. No vas a poder jugar. Ni loco, voy a mi casa a buscar otra. No vas a llegar. No tienen que esperarme. No tenemos una hora en la cancha nada más, Román. Teo, ¿por qué no te probas esto? Él me contó tu problema, ¿viste? Y no me gustaría que te quedes afuera del partido justo hoy. Tomá. La primera que toca lo parto. ¿No está Diego acá? No. ¿No les enseñaron a golpear la puerta? Es que Dibu no está por ninguna parte, tiene que haber salido con Leo. Qué lástima, ¿no? No, la que me va a escuchar es Caro, ¿eh? Mucho castigo, mucho castigo. El primer sábado castigada, desaparece. Ven. No, 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 para un poquito. ¿Y si nos olvidamos un poco de todo eso? ¿Qué? Bueno, yo digo si nos olvidamos de los chicos, ¿eh? Total, Dibu se fue con Leo, Caro se escapó con las amigas, Víctor está grabando el compact. El abuelo está en calzoncillo, seguramente en la habitación, leyendo un libro. Eso quiere decir que estamos solos. Mejor dicho, estamos muy solos. Pero, ¿y a vos te parece bien que, mientras Dibu y Caro no estén, nosotros aprovechemos? ¿Y a vos te parece bien que no tengamos un minuto los dos para estar así, solos? No. No me parece bien. Esta también está pinchada. ¡Alcanzá esa que estaba ahí! ¿A ver esa? Esta, sí. ¿Puede ser? ¿Otra más pinchada? No importa. Traje esto que tenía dentro de mi bolsa. ¡Era! ¡Vamos! ¡Eso se nos escapó, Dibu! ¡No es tan barato quien pelea! ¡Vamos, sí! ¡Vamos, vamos! ¡Momento, compadre! ¡Llamaron por teléfono! ¡Han puesto una nube de cruz! ¡Vamos!